poseídos por el diablo. Existe la creencia de que espíritus malignos venidos del mismísimo infierno se pueden apoderar de los cuerpos humanos. El riesgo lo corren aquellos que por voluntad propia invocan al diablo, o los cuales se han corrompido por los placeres carnales y pecados capitales. Poseído durante la misa. En el siguiente video, veremos cómo un hombre durante la misa dominical termina mostrando que se encontraba poseído, y al estar cerca de recibir la hostia, este comienza a retorcerse y a evitar la consagración. Los movimientos agitados resisten el recibir la hostia y termina en el suelo emitiendo escalofriantes alaridos como si de un animal se tratara. Para aquellos que vivieron el momento, no tienen duda de que aquel hombre estaba poseído por el demonio. Lucha contra el diablo. Para liberar a los cuerpos que han caído en la desgracia de ser tomados por demonios, se necesita de un exorcista capacitado y fuerte en la fe, para hacerle frente a entidades que desconocemos. La siguiente es una grabación real de un exorcismo a una mujer que parece mantenerse serena, pero de pronto nos revela su oscura realidad. Gesù Cristo e Domini nostri, intercedente Immacolata Vergine, Vergine Virgine Maria, Beato Michele Arcangelo, Beati Apostoli, Pietro e Paolo, Etonimus Santi, e Sacra Ministra di nostre autorità e convise, ad infestazione e diabolica paura di trovare la sicurezza e credimo. Cristo, ma se resisti, con sia Cristo un Domino, via sua stella, e l'un è tuo. Quinisa ti mando santo, però sì, Sante Cruci, Domini nostri e Cristi, un Padre e Dio del Spirito Santo, vivi da treno. Basta! Però, ecco la tua forma. No! No, Dio, 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 terrore conturba il metus repiti timoris exaltita piano repelle domine virtute in diavoli repelle domine virtute in diavoli repelle domine virtute in diavoli alla sesta insidia tamoli procuri indistentato rubugia sin nomi sui Signore, paura tua unita, et in animo tuo, et corpore,
tu vento y tu luz interna, tu vice la regla, tu cor confirme, in anima per sacrificio di stati, lentamente vanesca, da nomina santissima passione, santissimi nomini sui grazie, o più gusto se reba, servius son fuga, e vito son scelta, i vive posti da comuna tua, mai! Guarda che il mare! El diablo es agresivo y sus gestos y cacofonías nos dan muestra de su negativa a salir del cuerpo de la mujer, mientras que el religioso se mantiene firme en la batalla contra el diablo. Casa poseída. No solo los humanos pueden ser víctimas de los demonios. También las casas son recintos donde las energías de bajo astral se resguardan y reclaman el lugar como propio. Los dueños de las casas a veces sufren interminables sucesos paranormales que los hacen desesperar, sentir miedo y ganas de abandonar sus propias casas. Es por eso que es importante hacer bendiciones. Liberaciones en nombre de Dios para alejar a los malos espíritus, como lo vemos en el siguiente video, donde un religioso intenta expulsar a las entidades oscuras que se han apoderado de una casa. Tentaciones, proyecciones, dimensiones, mantra, compromiso, reunión de brujas, hechizo, maldición. Todo trabajo de brujería, hechicería. Todo poder astral en el nombre de Jesús. Lo ato, lo reprendo, lo hilo, lo amortazo. Por el poder de la sangre de Jesús. Dios la luz, tío. Declaramos que la fuerza del Espíritu Santo. Déjalo así. En el nombre de Jesús. Por la fuerza del Espíritu Santo. Ah, ya, ya. Apáguela, apáguela. Yo libero este lugar. Apáguela. Apáguela. Yo libero este lugar. Libero este lugar. Libero este lugar. Bendigo esta casa, este hogar. Y declaramos que se va toda obra maligna de este lugar. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. En el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Enfrentando al diablo. Son muchas las personas que han pasado por posesiones. Algunos han logrado liberarse de las garras de los demonios, pero otras han muerto en el intento. Cualquiera que se atreva a enfrentar al diablo es bien recibido ante la desesperación de los familiares. La siguiente mujer se encontraba poseída mientras un hombre reta al diablo en un exorcismo nada ortodoxo. Vuelve. María. ¡Basta! Ah, muy bien. ¿A quién crees que estás dañando? Te estás dañando tú sola, no estás dañando a ella, ya no la puedes tocar. El metraje es de apenas unos segundos, por lo que no fue posible conocer el desenlace. Pero es una muestra más del ataque de espíritus que no podemos ver y que por los hechos los consideramos venidos desde el mismo infierno. Mándame tus evidencias paranormales a mi correo oxlacoficial@gmail.com o escríbeme al WhatsApp que aparecerá en pantalla. Mi nombre es Oxlack Castro y aquí te estaré esperando en el próximo video.